Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, pues no especialmente bien, pero. No lo esperaba. Pero todo mejorará porque no lo esperamos. Porque tenemos que hablar de algo. A la comida. A la cosa. ¿Está el forno? Vamos, cariño. Sí, perdón. ¿Sentarme para qué? Para hablar de una cosa. Avísame, por favor, ¿por qué está encerrado? Porque tenemos que hablar de lo que ha pasado. ¿Habéis pedido? Porque si no habéis pedido, me voy a largar. No, no habéis pedido. Muy bien. No habéis pedido. ¿Me explicas qué hace aquí? ¿Qué soy yo? Todavía no sé qué hacer. ¿De quién tenemos? De lo que tú has hecho. ¿Qué he hecho? No lo sé. Pero sé que has hecho algo. Vamos a ver. Si no sabes qué hago yo aquí, qué hace ella aquí, qué haces tú aquí con los dos. Esto es una encerrona en toda regla. Sí. Cianuro en el café, gracias. Venga al teatro, venga al teatro. Yo una Raffler. Yo un café con leche. Yo lo de siempre, Iván. Ya estoy atacada, ya estoy atacada. ¿Alguien me va a decir qué es lo que ha pasado para que no pueda quedar con los dos en el mismo día? No hay que explicar nada, no te lo está diciendo él, que queda siempre. Una... Voy a hacer lo que me dé la gana yo. Y cuando me dé la gana yo. ¿Sí? ¿Tú crees? No, no creo, no estoy convencido y estoy seguro de que eres incorrecto. ¡No jodas, John! ¿Te vas a poner a fumar? ¿Me voy a poner a fumar? ¿Hay algún problema? No, vale, perfecto. No hay ningún problema, John. No hay ningún problema. Los generas tú. Y si hay una multa, la pago yo, John. ¿Vale? Bueno, gracias. O sea, por supuesto no contaría que me pagas una multa si te estás fumando. Ya, me parecería lo último. Ya no sé ni si me entiendes. Si no me pagas. Hay un detector de incendios y de qué gato la pongo. Oh, John, calla, por Dios. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No soy yo el que me tengo que callar. Se va a quemar la mesa, por favor. No, se va a quemar la mesa, no. ¿Por qué nos has hecho esta encerrona, Inchane? Porque alguien me tiene que decir qué está pasando. ¿Estáis locas? No estamos locos, yo. No tenías que estar aquí. No tenías que estar aquí. Lo que no tenía que estar aquí es el problema real. ¿Problema? Él genera los problemas siempre, Inchane. ¿Lo sabes de sobra? ¿Yo qué he dicho? ¿Qué has hecho? Que no, ¿qué he dicho? Que no quería saber nada más de ti. Y yo no sé si se lo has trasladado a ella y ha dicho, esta es la única opción que tengo para que nos veamos y coincidamos. No quiero coincidir contigo, John. Entonces, Inchane, ¿me explicas tú qué hacemos aquí? Si tú dices que no sabes nada de lo que ha pasado. No quería quedar con él, Inchane. No se hacen las encerronas de este tipo, Inchane. Te lo tengo dicho, Inchane, no me gustan los planes B. No funcionan nunca. A mí lo que no me gusta ya. Es que hay ese problema. ¿No hay problema? ¿No ves que no hay problema? Sí, hay un problema. No, hay un problema. Que antes quedábamos para tomar café y ahora ya no. Porque algo ha pasado aquí hace un mes y me quedé y nadie me lo quiere. ¡Ah! Ha pasado. ¿Qué ha pasado? Cuéntaselo tú. Que te gusta sí, llevar el escenario a todos los sitios. A no todos solo los quieres sitios, en tu casa, no, sino que lo llevas a todos los sitios. Claro, yo, y lo claro, muestras de quién esté porque te da exactamente lo mismo todo. ¡Igual que a ti! A mí no. A ti sí. Yo no monto números y ahora me estás haciendo calentarme porque ya esto está pasando de todos los colores que te puedas imaginar. Caliéntate, igual es la primera vez que tienes un orgasmo en tu vida. ¿Qué tonterías? Ah, oh, sí, tonterías. Pues deja de decir bobadas tú. ¿Yo? Sí, tú. ¿Yo? Sí, tú. Explícame ahora esto. Tú sabes lo que tienes que decirme y que por qué me lo has hecho yo. Todavía estoy yo dormida, he hecho, ¿por qué todo me lo has momento hecho? Lo que tenía que hacer. No me arrepiento en ningún momento de nada y deja, por favor, de fumar. Haré lo que me dé la gana. Deja, por favor, de fumar. Voy a hacer lo que me dé la gana. Cuando me dé la gana y porque me dé la gana. Incorregible. Como siempre. Una vez más, incorregible. Una nueva herida, John. ¿Qué? ¿Pero cúrate? No haberme creado tú la herida, no, John. No, claro. Cúrate, sí. Pero sin hacer daño al resto. Sin involucrar a otras personas. Yo no te llamaba a ti en ningún momento para decirte que quiero quedar con ella ni que quiero verte. Exacto, y he quedado contigo por no quedar mal. Porque tampoco te creas que tenía ningún interés. Por favor, que está por encima de bien y el mal por no quedar mal. Por encima de bien y el mal ni nada. Sino que sencillamente hago lo que creo que tengo que hacer en cada momento de mi vida. ¿Y por qué no pides perdón para no quedar mal? Tengo que pedir perdón cuando no he hecho nada que no haya dejado de tener. Ya no sé ni lo que cómo articulo ni cómo hago las frases. No he hecho nada que no haya tenido que hacer. Por lo tanto, no tengo que pedir perdón absolutamente a nadie. Ese es tu problema, que nunca pides perdón, John. La lías, no haces daño a las personas y luego nunca pedimos perdón. No. ¡Sí! He dicho que no, y se acabó. ¿Te
dicho que sí. He dicho que no y se acabó. ¿Te vas a poner violento conmigo? No me voy a poner violento, porque sabes que no soy violento. Ya, claro. Me estás calentando simplemente, no, pero hasta ahí. Caliéntate con ella, si no fuese por ella no estaríamos tú y yo ahora hablando aquí. Mira, cada uno estaríamos mira, podías, no. Pero no, no. He llegado yo primero. Podías haber cogido, haberte dado la vuelta en el momento en que me has visto. Sí. Sí, podías haberlo hecho. ¿O tú? Que he dicho que he llegado yo primero. ¿De la pela? Como todo. Claro. A ver. ¿Qué? A ver. El problema... Sois los dos. Porque yo llevo un mes y medio en casa. No puedo quedar a tomar café porque, uy, es que hay un problema que yo no sé cuál es, no sé lo que ha pasado, no sé lo que has hecho, no sé lo que él te ha hecho a ti. Mira, no sé. Y nadie me lo ha explicado ni siquiera. Dice, hola, ¿me entiendes? Dice el mechero. Sí, sí, siempre te enciendes. A eso me refiero. Es que con la llama que se enciende tiras la piedra y escondes la mano. Como siempre, John. Que yo como siempre haces. Dame y luego quieres por encima. Que a partir de hoy no tengo ningún interés en tener ningún tipo de contacto con ninguna de las dos. Ni yo. Pues ya está, corazón. Solucionado. Ah, claro, sí. Hasta que la vuelvas a ver. Corazón. No qué sabes. Corazón, nunca sabes qué pasar por encima de las personas sin hacer daño, John. Te pasas la vida haciendo daño. No es sí, cierto. Es cierto. Y esto es que es muy sencillo. Para que yo no vuelva a hacerte daño o eso que dices que yo te he hecho, que no te he hecho, ¿ah? Coges puerta y no nos volvemos a encontrar y se acabó. ¿Y qué hago con el dolor que me has causado, John? ¿Dónde dejo ese dolor? Me olvido. Debías irte también.